Buenas noches, Evelyn, bienvenida. Lo peor que ni cae agua. Buenas noches. No se les complicó mucho llegar a ustedes. Hola, hola, bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Qué Hola, tal? buenas ¿No se les noches. complicó mucho a ustedes? Por el momento, en mi caso, no. Vaya, qué bueno. Qué bien, porque hoy sí que ha llovido.
Eso estaba viendo, pero más en el área de San Salvador se ha complicado quizás un poquito más. Sí. Sí, ha estado tremendo. Aquí en Santa Tecla también ha estado. Allá Tremendo, está pero más vamos a difícil. darle oportunidad, unos 3 minutitos más a los compañeros y luego empezamos. A ver cuánto vemos, 6. Buenas noches. Hola, buenas Buenas noches, noches. bienvenidos, bienvenidos. Buenas noches, aún no llego, pero ya me conecté. Ok, Gabriela, con cuidado, ¿eh? Vamos a ir empezando. Sé que tal vez no todos entremos ya, ¿Qué? pero. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. Vamos a ir empezando. Okay. Vamos a ver. Ok, empecemos. Espérenme que me veo muy oscura. Hola, buenas noches. Buenas noches, Alba, bienvenida. Gracias. Bien. Entonces, que hoy me veo muy oscura. Ahí estamos. Ya me veo un poquito más. Ok, sesión 15. Recordemos que hoy continuamos con el tema del día de ayer. Nuestra agenda, saludo, bienvenida, presentación del contenido, asistencia, desarrollo de la sesión y cierre de sesión. ¿Qué vamos a ver ahora? Lista de validaciones 2. Crear validaciones de datos, tanto de tipo número como de tipo texto. Y también vamos a aprender a eliminar las validaciones de datos. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de utilizar los diferentes tipos de validaciones de datos para restringir el ingreso de datos erróneos en celdas seleccionadas de Excel. Ahora, para crear las validaciones, estábamos viendo ayer que primero debemos analizar los criterios de validación. Y este se divide en dos grupos. Uno de ellos, según los criterios, si observamos número entero, decimal, fecha, hora, longitud de texto, estos tienen valores en común. ¿Y cuáles son? Ah, que los datos yo puedo hacer una validación entre un número y otro, que sea igual a un valor, que no sea igual, que sea mayor, mayor igual, menor, menor igual. Entonces, todas estas condiciones que yo tengo acá se apegan a estos criterios: número, decimal, fecha, hora y longitud de texto. Y también, para la lista de validación de datos que ayer empezamos a utilizarla, para este tipo de validación es necesario indicar la lista de valores que deseamos permitir dentro de la celda. Estábamos viendo ayer que lo podemos hacer directo en la validación o utilizar una lista de datos de celdas ya existentes.
Puedes colocar tantos valores como sean necesarios y deberás separarlo por el carácter de separación de listas configurado en tu equipo. Este carácter es la coma o el punto y coma según cada computadora. Y para que la lista desplegable sea mostrada correctamente en la celda, deberemos asegurarnos que al momento de configurar el criterio de validación de datos, la opción celda con lista, perdón, esté seleccionada. Y ayer también estuvimos aprendiendo sobre la personalización del mensaje de error. Para personalizar el mensaje, debemos ir a la pestaña Mensaje de error, que se encuentra dentro del mismo cuadro de diálogo Validación de datos. Y mencionábamos que hay tres estilos diferentes: detener, que muestra los botones reintentar, cancelar y ayuda; advertencia, que muestra los botones sí, no, cancelar; información, muestra los botones aceptar, cancelar y ayuda. Luego, en la caja de texto título, nos permitirá personalizar el título de la ventana de error, y la caja del texto mensaje de error nos permite introducir el texto que deseamos mostrar dentro de la ventana. Entonces, luego vamos a ver también cómo eliminamos las validaciones. Debemos seleccionar la celda que contenga la validación. Abrimos el cuadro de diálogo que ya conocemos. Damos clic en el botón borrar todos y luego clic en aceptar. ¿Ok? Entonces vamos abriendo nuestro archivo, por favor, y voy pasando asistencia. Bien, vamos a ver. Milton Omar. Todavía no. María Daisy. Presente, buenas noches. Listo, buenas noches, gracias. Miguel Alexander. Presente, buenas noches. Muy bien, gracias. Margarita Guadalupe. Presente. Listo. Evelyn Beatriz. Presente. Muy bien. Adán González. Todavía no. Melvin Alexander. Presente. Muy bien. Jasmine Abigail. Alba Carlene. Presente. Muy bien. Jamie Edith. No. Benjamín Giovanni. Presente. Muy bien. Emiliana Marcela. Presente. Listo. Axel Javier. No. Gabriela. Jacqueline Ivania. Presente. Muy bien. Zaira Abigail. No. Marvin Erasmo. Hola, presente. Buenas noches. Voy Bueno. manejando, por eso no activo la cámara. Vaya, está bien, con cuidado. Gracias. Rocío Elizabeth. No. Presente, aquí Ah, estoy. ahí está, ahí está, ahí está. Y Jessica Astrid. No. Ok, entonces una vez más. Milton Omar. No. Adán González. No. Yasmín Abigail. Presente. Listo. ¿Sí? Jamie Edith. No. Axel Javier. Gabriela Zuliet y Jessica Astre. Todavía no, ¿verdad? Ok, entonces veamos ya
¿Tienen el archivo listo? Sí. Perfecto. Ahorita abro yo el mío. Mucho. Ok. Vamos a aprender a realizar unas validaciones. ¿Entendré? Ok. Ay, ya vamos a Vamos a ver que hay varios que no pueden entrar hoy. Me imagino que es por lo mismo de las lluvias, ni modo. Ok. Bien. Dice Adán que no puede entrar. Sí, así estoy viendo varios, pero ahí sí no. No puedo yo hacer más porque me manda. Unos que es por internet y el otro, el mensaje que me dice que está conectando, me imagino que es por lo mismo. Porque sí le hice conectando y a veces es la señal la que nos está fallando, pero de ahí no le sabría yo decir qué más. Porque la sesión está abierta para que entre a la hora que pueda. No tengo yo limitante como decir que si después de las 7 y 10, de las 9 y 10 no entra, ya no va a poder accesar. No tengo eso. Entonces lo más seguro es que sea el internet de ellos. Vamos a ver si al final logran conectarse. ¿Ok? Que ahorita quiero ver quién más escribió. Quiero ver Omar. Por la señal. Igual Marvin y Dice, ya pude Bertomino. entrar. Ok, gracias. Axel dice que no hay luz. Y no. Y Privanza, no sé quién es. Lo siento. Ah. Es la empresa, pero no tiene nombre. Bien difícil. Bueno, continuemos y esperemos que se logren incorporar. Bien, el día de ayer estábamos viendo, ok, Adán, gracias, las validaciones de datos. Hoy continuamos con ese tema para ampliar la información para que veamos otros métodos. Entonces, dice acá, realice las siguientes validaciones. Notas de 0 a 10. ¿Qué quiere decir? Ah, de que yo no voy a poder ingresar un menos 3. Bueno, no voy a poder poner a nadie menos 3, ¿verdad? Pero tampoco le puedo poner 11 de nota. La nota máxima es 10. Si lo consideramos en la escala del 0 al 10. Entonces, vea, ubicámonos todos en la celda C2. Luego nos vamos a la ficha datos. Validación de datos. ¿Ok? Ahí. Con este cuadro vamos a ir cambiando el tipo de validación. En este caso, las notas son de 0 a 10. Le pregunto yo, ¿ponemos número entero o ponemos decimal para las notas? Decimal. Exacto, le vamos a poner decimal porque yo le puedo poner 7.5, 9.99, ¿ya? Entonces por eso le ponemos decimal. Ayer estábamos mencionando
este cheque omitir blancos, que si nosotros no se lo activamos, no vamos a tener la posibilidad de dejar la celda vacía en el caso de que por el momento no conozcamos su valor. Por eso se lo dejamos activo. Luego, los datos entre el mínimo, ¿cuál va a ser? Cero. Exacto, cero. Y para el valor máximo, ¿qué número vamos a colocar? 10. Muy bien, 10. Ok. Entonces, acá yo ya le puedo dar a aceptar, pero es recomendable que siempre configuremos nuestro mensaje de error. Ok. En el mensaje de error, el título le vamos a poner nota. No válida. Entonces le tenemos que recordar, ¿verdad? Los valores a ingresar deben ser mayores o iguales de cero y menores o iguales de 10. ¿Ok? Ese es el mensaje que le vamos a poner. Aquí en el título es nota. Nota no válida. ¿Ok? Ahí está el mensaje. ¿Se alcanza a leer? Sí. Ok. Bien, ahora que ya lo tenemos, vamos a dar a aceptar y listo. Entonces, si yo le pongo menos 5, mire, nota no válida. Los valores de ingresar deben ser mayores o iguales de 0 y menores o iguales de 10. ¿Ok? Entonces, yo le voy a reintentar. Puedo dejarlo vacío y no hay ningún problema. Pero si no, también puedo venir y ponerle la nota que corresponde. ¿Ok? Pruébelo, ¿verdad? Pruebe, ponga una nota errada, déjelo vacío, vea que funcione. Si a alguien no le funciona, me lo indica. ¿No? Sigamos. C4. Ubiquémonos en la celda C4. Dice ahí, palabra de 6 letras, ni más ni menos. Entonces, vamos siempre datos, validación de datos. Y acá, en la configuración, le decimos longitud de texto. Y acá, igual a 6. ¿Vea? ¿Ya lo tiene? Sí. Okay, a este sí le vamos a poner un mensaje de entradita. Y le vamos a decir, escriba una palabra de 6 letras. ¿Ok?
Okay. Damos clic en el mensaje de error en el título texto no válido. La palabra a introducir debe contener 6 letras entre vocales y consonantes. ¿Okay? Aquí en lugar de texto le podemos poner palabra no válida. La palabra introducir debe contener 6 letras entre vocales y consonantes. ¿Lo tenemos listo? Sí. Muy bien, entonces damos aceptar y ojo. Si yo escribo aquí Maura, mire, la palabra a introducir debe contener 6 letras. Digo reintentar, puedo poner camisa y ya me deja. Que yo le pongo calculadora. No, no se puede. ¿Ok? Puedo poner números, ese no hay ningún problema. Y me deja. ¿Ok? O puedo hacer combinación de números y letras. Por ejemplo, camisa. Y me va a dejar. ¿Por qué? Porque son 6 caracteres los que yo estoy poniendo. Ok. Continuamos. Ya está. ¿Lo probó? Sí. Sí. Muy bien. ¿Les funcionó? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Sigamos entonces. Fecha correspondiente al mes de junio del 2023. O sea que yo no voy a poder poner ni mayo, ni diciembre, ni enero, ni del 2022, ni nada, solo 2023. Entonces, en la celda C6, vamos siempre validación de datos. Y acá, en la configuración, ahora como es fecha, mire, marcamos fecha. Y como es del mes de junio, entonces yo le digo que se encuentra entre. Y mi fecha inicial 0106-2023 y la fecha final 30 de junio del 2023. Ojo, debe estar pendiente de cómo se registran los datos en su computadora, porque puede ser de que vaya primero el mes, seguido de años, de mes, día y año. Entonces hay que estar pendiente de eso. ¿Ok? Bien, ya con esto, en el mensaje de error, fecha incorrecta. Solamente puede agregar las fechas correspondientes al periodo del 1 al 30 de junio del año 2023.
Okay. Esa es la información que vamos a poner ahora. Bien, con esos datos damos a aceptar y entonces intente usted, por ejemplo, 01 de diciembre del 2022. No, no se puede. 15 de junio del 2022. No, no se puede. Pero si yo le pongo del 2023, listo. Okay, ese sí le debe funcionar. Póngalo, pruébelo, ¿verdad? Es importante probar. Al momento nos ha ido funcionando. ¿Sí? ¿No le he dado problema? No. Ok, sigamos entonces. Gracias. Seleccione un día. Aquí vamos a hacer lo que habíamos estado practicando ayer, permitir una lista y el origen va a ser acá, de la A2 a la A8. Vea. En este caso, no creo que sea tanto problema que no pueda seleccionar un día. Si le ponemos un buen mensaje de entrada, acá, aquí, de clic en el botón derecho y seleccione un día de la lista. Okay. Aquí lo vamos a hacer en el botón derecho de la celda. Ahí está. ¿Ya tenemos esa parte? Sí. Muy bien. Entonces, damos a aceptar. Y ahí está. Ya puedes seleccionar cualquiera. Ok. Podríamos hacer esto. Quiero ver. Le quito unos cuadritos, unos cuantos guiones. Otros más. Pero lo que estoy haciendo es que este coincida con el botoncito para que quede más claro a dónde tiene que presionar. Ok, mire. Ahí no me
pregunte cuántos guiones le puse porque no los conté. Hay que ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y el signo del exponente. Así ya queda. Ok. Ya está. Guarde los cambios. Y vamos a la práctica 2. Ok. Cada encabezado tiene un mensaje. Donde no hay mensaje es porque no necesitamos. Por ejemplo, este dice pedidos correspondientes al mes de junio del 2023. Entonces, tratemos de hacer esa validación. Ya está. Bien, le voy a ayudar un poquito. Seleccionamos, ¿verdad? Primero la celda de la A2 a la A11. Luego, validación, validación de datos. La configuración es fecha. Entre y volvemos a poner el 1 de junio del 2023 al 30 de junio del 2023. ¿Ok? Acá el mensaje de entrada es bastante opcional, pero el mensaje de error sí es recomendable. ¿Ok? Fecha incorrecta. La fecha a ingresar debe ser del 1 al 30 de junio del año 2023. Puede ser más específico si quiere. La fecha de los pedidos a ingresar debe ser del 1 al 30 de junio del año 2023. Ok. Ahora damos a aceptar. Entonces usted puede ir colocando cualquier fecha en su celda. Pero siempre y cuando sea junio del 2023. Ok. No importa el orden en el que la ponga, le tiene que funcionar. ¿Ok? ¿Ya está?
Solo me puede hacer el favor de poner lo que le puso en el mensaje o en el mensaje de entrada, por favor, Okay. porque tenía mala señal, le voy a tomar fotos. Okay, ese es el mensaje de error. Porque hoy no le pusimos mensaje de entrada. Ahí está, Y miren. lo que le puse en configuración, por favor, ya le conozco todo. Gracias. Bueno. Okay. Bien, cuando ya estemos todos listos, me indican para continuar. Y así sucesivamente. Okay. Ahora bien. Acá dice código. No pueden haber códigos repetidos. Entonces, si yo tengo el producto 001 y luego el producto 002, yo no tendría que poner otra vez el 001. ¿Ok? Recordemos que esta validación se puede hacer con las celdas llenas o vacías. Lo vamos a hacer así. ¿Vea? Seleccionemos de la B2 a la B11. Ahora, validación de datos. Y en la configuración, el tipo, vamos a ir a verlo, personalizado. Ok. Ayer que vimos los tipos, vimos que este era el último y que este personalizado se ocupa para trabajar con fórmulas o funciones. Entonces me dice usted, ¿y entonces para qué me puede servir? Ah, ahorita le vamos a agregar una función que nos va a permitir decirle a Excel que si ya tengo el código, no me lo repita. ¿Ok? Entonces, ¿estamos ya listos? Perfecto. Ponemos igual. Vamos a ocupar la función que se llama contar.si. Luego de eso, venimos y seleccionamos el rango de celdas que yo quiero comparar. Y a este rango le vamos a poner anclaje. ¿Ok? Recuerde con la función F4 a todo el rango. Mire, de la B2 a la B11 anclado. Luego de eso, punto y coma o coma según su computadora. Y marco la primera celda. ¿Ok? Cierro acá el paréntesis y le digo que debe ser igual a 1. O sea que al momento de contar, si solo hay 1, está bien. Pero si me cuenta 2, 3, 4, los que sea, entonces ya está mala la operación. ¿Ok? Entonces, permitir personalizada y en la fórmula lo ponemos así como está en pantalla. Hágalo por favor y vamos a ver qué funciona. Si usted se ha atrasado, yo lo espero. Pero sí necesito que lo hagamos. Listo. Sí, funciona. Muy bien. No le permite repetir, ¿verdad? No, no me permite. Perfecto, entonces yo lo voy a aceptar. Entonces vengo y quiero poner otra vez el P01. Mire, el valor no coincide con las restricciones.
Ya vamos a personalizar nuestro mensaje. Pero yo sí puedo venir y ponerle el siguiente. ¿Vea? Ok. Entonces, ¿qué le vamos a poner de mensaje de error? Seleccionemos. Vamos a la Perdón, voz. me quedé. ¿Pero en qué parte se quedó? En la fórmula. Ahí está la fórmula. Gracias. Primero tiene que seleccionar la celda, ¿verdad? Para poder aplicar la validación. A mí, así como está ahí, no me sale la fórmula. ¿Le da algún mensaje de error? Sí, me dice que hay un problema con la fórmula. Y no le dice qué problema. Solo le dice que hay un problema, no le dice cuál. Por el signo igual. No. Ha de ser. Pruebe aquí, mire, entre la B11 y la B2, exacto. Pruebe poniendo coma. Sí, lo que sucede es que yo no había visto que después de la fórmula o de dejarlo, de decirle a Excel que eso es lo que quiere que no se mueva. Ajá. Me había fijado que le había puesto el punto y coma. Entonces ahí fue donde ya. Ah, ok. Ya no cuadré. Ok, ok. Póngalo. 0001. Sí, ya me dejo. Gracias. Ok, listo. El mensaje de error va a ser código duplicado. Okay. Y acá se le pone el código que intenta escribir ya está en la en los registros de la tabla y no puede existir duplicados. ¿Vea? No pueden existir valores duplicados. Pueden existir valores duplicados. Ahí está. Me indican cuando ya lo tengan. Ya. Muy bien. Pruébelo y vea que le salga el mensaje de error. Sí, sí me salió. Perfecto. Entonces, si yo lo pongo otra vez aquí. Cero. Dos. Mire, el código que intenta escribir ya está en los registros de la tabla. Y no pueden existir valores duplicados. Le voy a intentar. Y ya puedo poner el correo. Ok. Muy bien. Ahora, en la cantidad, dice el pedido no puede ser menor de 3. A veces le ha pasado cuando compra algo y le dicen no le podemos vender menos de la docena. Entonces, igual acá, si me pone menos de 3, yo no le puedo solventar el pedido. Tienen que ser 3 o más.
Entonces, en este caso, marcamos de la D2 a la D11. Validación de datos. En la configuración, vamos acá. Número entero. Hoy tiene que ser entero porque no me pueden pedir 1.5 o 5.5 camisas. ¿Ok? Entonces aquí no va a ser entre. Le vamos a decir mayor que. ¿Ok? Ya está. Solo le pondríamos 3, ¿verdad? Exacto. En el mínimo le vamos a poner 3 porque me puede pedir 3, pero no menos. Entonces le damos a aceptar y si yo vengo, acá pongo 3. Ah, ok. Y No la tenía regamos. que ser mayor o igual que. Exacto. Vamos a hacer el cambio. Seleccionamos de nuevo de la D2 a la D11, validación, y acá mayor o igual. Perfecto, ahí estaba el problema. Sí, es que yo lo había hecho así, mayor igual que, y me salió, pero cuando usted le puso el mayor que, ya no me salió. Ya le cambió. Sí, pero es Ajá. mayor o igual porque incluye el número 3. Ahí estamos. Entonces sí, yo puedo poner 3 y ya me deja. Así no teníamos que haber puesto el número 2 para que fuera de 3 en adelante. Podría ser ese otro cambio. Cualquiera de las dos opciones está bien, siempre y cuando incluya el número 3. Si yo le pongo 2, no. Si le pongo 0, tampoco. Pero le puedo poner 1000 y no pasa nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay restricción en cuanto al valor máximo. Sí tenemos el valor mínimo, pero no el máximo. Así que no hay ningún problema. ¿Ok? Bien. Ahora, pero aquí le vamos a quitar. Son muchos 1000. Vamos a poner acá un 5 y un 20, por ejemplo. ¿Okay? Ahora, producto y precio. Como no tenemos un listado ahorita que trabaje para eso, vamos a crear X listado de producto. ¿Okay? Ahorita solo es para que podamos completar nuestra tabla. Vamos a ver. Vamos a poner acá en el producto. Para el 01 vamos a hacer una librería. ¿Ok? Entonces le vamos a poner. Papel bond tamaño carta. Okay. Pero vamos a poner caja. Okay. 3. Le vamos a poner que están a, perdón, a 450. Ahí está. Cuando la información no cabe, usted va a decir, ah, la hago más ancha la columna y listo. Sí,
pero a veces no tenemos espacio para hacerla más ancha, entonces podríamos ocupar esta opción en la ficha inicio, ajustar texto y hago un poquito más alta mi celda, mi fila, perdón, y ahí estamos, miren. Ok, acá ficha inicio, ajustar texto. Y ahí ya me queda así. Estamos ahí. Vamos a comprar. Ay, se me va a caer el ojo. Tijeras de punta redonda. Le vamos a poner 2.25. Caja de colores de 24 unidades. Vamos a comprar 10. Y esos van a estar, como son 10, me lo van a vender a $1.50. Ok. ¿Qué más? Esto es para completar nuestra tabla. Holder. Pegamento. Ok. Saca punta. Después del folder vamos a poner la pega. Folder tamaño carta, ¿verdad? Tamaño carta. Son 5 y valen 15 centavos. Ya Y valen 25. ah, ya le subieron. Ya Pongámosle subió todo, miren. 25. ¡Qué barbaridad! Ni modo. 25 y dijimos pega, ¿verdad? Pega 20 unidades, pero vamos a comprar la chiquita que vale 1.85. ¿Ok? Hay otras más caras y más grandotas, pero ahí está. Entonces, vemos que con la validación de datos es más fácil restringir la información que queremos. Porque si yo no le pusiera, por ejemplo, en este caso la fecha, me van a poner incluso mayo, o me pueden poner julio, o me pueden poner 2021, cualquier información. Entonces, a la hora de yo querer sacar un reporte, se me complica. ¿Por qué? Porque los datos no van a coincidir, o en el caso del código, que no se pueda duplicar. Aquí lo hice con un código, con un correlativo, pero de pronto puede ser que yo le ponga este código producto y si fuera la sacapunta, le vamos a poner sacapunta de lápiz 56 HB. Por ejemplo, y no hay ningún problema, me deja escribirlo. Y de pronto le puedo poner otra sacapunta de lápiz. Lo voy a dejar ahorita el mismo 56HB. Me manda el mensaje. No se puede. Este no es 56, sino que es 65. Puse un número de más. ¿Ya? O sea, pueden ser nombres, pueden ser combinaciones de letras, no importa, pero lo que hace la función contar puntos sí es eso, contar las celdas que cumplen con una condición. Entonces, por eso en la fórmula decía que si eso era igual a 1, entonces estaba bien. Si no, entonces
ya no me funciona. Por eso es bien importante acá ese tipo de validación. Entonces, igual acá en la cantidad, como le digo, hay lugares que nos restringen con un número mínimo de pedido, aunque podría ser también con un número máximo. Entonces, vamos a eliminar una validación, porque a esta le vamos a cambiar que no pueden ser menos de 3, pero tampoco pueden ser más de 25. ¿Ok? Entonces, vea, para borrar la validación, seleccionamos la celda donde ya está la validación creada y vamos a validación y validación de datos. O sea que venimos al mismo cuadro que ya hemos ocupado. ¿Y qué le vamos a decir acá? Borrar todo. Ojo, como tengo seleccionadas las celdas, se van a borrar solo esas validaciones. Pero si yo no las tuviera seleccionadas, muy probable me las borraría todas las de la hoja de cálculo. Entonces es importante tener seleccionado y darle borrar todos. Ahora, vamos a crear la nueva validación decimal entre un mínimo de 3 y un máximo de 25. ¿Ok? Este es cuando me dicen, mire, pero máximo casi nadie pone. Fíjese que sí. A veces cuando ponen productos en oferta, le dicen, mire, no se puede llevar más de 2 unidades. Y le facturan solo 2 unidades. Entonces aquí podemos hacer lo mismo y decirle, no, mire, no puede llevarse más de 25. Y en el mensaje de error, le vamos a poner cantidad incorrecta. El pedido debe ser con un mínimo de 3 unidades y un máximo de 25 unidades. Vea. Okay. Damos aceptar y listo. Ahora aquí, si yo le pongo 25, me deja. Si yo le pongo 30, no, no se puede. Ok. Así que lléneme estos dos, la fila 7 y 8, por favor, para poder ir terminando. Póngale ahí usted los datos que considere. ¿Está? Me imagino que sí. Bien, ¿qué aprendimos ahora en la sesión 15? Cuénteme. ¿Qué le pareció ahora? ¿Logró un nuevo conocimiento? ¿Le gustó? ¿No le gustó?
Sí, en este caso, bueno, yo estuve escuchando realmente porque se me dificulta practicar, pero la validación de contar sí, yo la al menos la había trabajado de otra manera. Entonces ahora veo otra de sus funciones, creo que. O sea, es amplio, pues. Entonces sí, o sea, es interesante. Ok, muy bien. Gracias, Marvin. ¿Además? Nadie. No se peleen por hablar. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo, Alba, veo que quiere, lo Sí, quiere. Albita quiere hablar, dice. Igual Benjamín también. Cabal. Para mí es bien interesante porque, bueno, primera vez, ¿verdad? Que hacía esto y se ve bien útil. Perfecto, gracias, Albita. Sí, la verdad que conforme vamos. Hola, Benjamín. Creo que esto sirve bastante para inventarios. Para inventario, compras, y creo que va como destinado a eso. Exacto, nos ayuda bastante y como ya hemos dicho, a recoger información más acertada, ¿sí? Sin el margen de error es mínimo, ¿sí? Ya son pequeñas cositas que nos pueden dañar nuestra base de datos, pero con esto le damos las herramientas para tenerla como más verídica. ¿Sí? Muy bien. Oiga, hoy terminamos la sección 3, la tercera semana. Y hay unos que no han ni terminado la segunda semana en la plataforma. Pónganse al día, pónganse al día. Yo reviso, entre, porque todo eso, esos resultados yo los tengo que pasar a otra, a una base de datos que van revisando. Entonces, si usted no se pone al día, yo no me puedo poner al día y nadie se pone al día y entramos en problemas. Entonces no puedo validar que ustedes están trabajando. Así que, por favor, pongámonos al día, que no le afecte esto al final. Son unas preguntitas de opción que usted le da clic a la que es correcta y listo. ¿Ok? Hágalo. Y los que ya terminamos, los felicito. Excelente. Ya se puede despreocupar de esa parte, pero tiene que seguir entrando y haciendo los ejercicios que yo le doy. ¿Ok? Bien, entonces si no hay más, les agradezco nuevamente que estemos aquí conectados. Gracias por sus mensajitos y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Gracias. Bueno, feliz Bueno, noche, gracias. feliz Buenas noche. noches. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Buenas De noches. acuerdo, buenas noches. Que sigas Buenas noches. celebrando. Gracias, ahorita a dormir ya. Ay, Ni modo. pues Buenas sí, noches, mañana. bendiciones. Ah, chaval, Bendiciones. todavía se vale. Pues sí. Pasen buenas noches. Bueno, Bueno, descansen. finalizar. Adiós.